Veamos entonces el libro de Eclesiastés, capítulo número 4. We'll see now Ecclesiastes number 4, chapter 4. La semana pasada, last week, nosotros vimos we see acerca de algunas injusticias. We were talking about many injustices. Pero también vimos but we also talk que Dios es un Dios justo. That God is a just God. Y aunque hayan injusticias, and even though there is injustice, Él va a juzgar todas las cosas. He's gonna judge everything. El capítulo 4 empieza chapter 4 starts describiendo todavía describing algunas de esas injusticias. Some of those injustices. Pero más adelante but later, nos va a dar una buena solución. It's gonna give us a good solution para enfrentar los desafíos de la vida. To face problems in life. Versículo número 1 al 3 dice así. Verse number 1 to 3 says this. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. He aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en manos de sus opresores, y para ellos no había consolador. Then I return and consider all the oppression that's done under the sun. And look the tears of the oppressed, but they have no comforter. On the side of the oppressors there is power, but they have no comforter. Salomón continúa mirando injusticias. Solomon continues seeing injustice. Parece que la fuerza prevalecía sobre el derecho. It seems that force prevailed against justice. Y veía la tristeza de los que estaban impotentes. And he will see the sadness of the weak people. Algunos estaban sin consuelo, dice la Biblia. Some of them didn't have comfort. ¿Sabe lo que significa oprimir? Do you know what is to oppress? La palabra oprimir significa the word oppress means ejercer presión to press sobre algo o sobre alguien. Against something or someone. Y cuando es sobre una persona, and if it's against a person, esta presión que se hace, this pressure that you made, se da cuando abusamos de la autoridad. Is when you abuse authority. Hay personas que abusan de su autoridad. There are some people that abuse authority. Políticos que abusan de su autoridad. Politicians who abuse authority. Pero también padres que abusan de su autoridad. But also parents who abuse authority. Jefes que abusan de su autoridad. Bosses that abuse. Y muchos otros ejemplos que podemos dar. And many other examples that we can give. Pero ¿cómo enfrentar eso? But how can we face that? Más adelante está la respuesta. Later we will see. El versículo 2 y 3. The solution. In verse 2 and 3. También nos habla unas cosas muy fuertes. There is really strong things that it talks about. Y a la vez yo a los finados, los que ya murieron, más que los vivientes, los que viven todavía. Therefore, I praise the dead who were already dead more than the living who are still alive. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Yet better than both is he who has never existed, who has not seen the evil work that's done under the sun. El grado de injusticia era tan grande. The injustice was so big. Que el escritor decía. That the writer said. Es mejor estar muerto. It's better to be dead. Que ver todas estas cosas. Than to see all these things. Recordemos que el versículo 1. Remember verse 1. Habla acerca de los que no tenían consuelo. It talks about the people who had no comforter. ¿Hace sentido usted en algún momento sin consuelo? Have you feel like this in some time in your life without comforter? Si es así, te tengo una respuesta. If you have feel like this, I have a response for you. La Biblia dice, the Bible says, que el Espíritu Santo, that the Holy Spirit, es nuestro consolador, is our comforter. En el libro de Juan, capítulo 14, in John, chapter 14, verso 16, chapter 16, Jesús dice lo siguiente, Jesus says this, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre.
And I will pray the Father, and he will give you another helper. He may abide with you forever. Jesús dice que nos va a dar un consolador. Jesus says that he's going to give us a comforter. Y algunas partes de la Biblia, and in some parts in the Bible, la misma palabra consolador, the same word comforter, la traduce como ayudador, is translated as helper. En el griego original, in the Greek, in the original Greek, la palabra es paracleto. The word is paracleto. Y la palabra paracleto significa, in this word means, ayudador, helper, consolador, counselor. Pero también hay otra cosa. But there is another thing also. En el mundo antiguo, in the ancient times, un paracleto era, a paraclete was, una persona, a person, que podía ayudarte en una corte legal. That can help you in a legal court. Era la persona que te ayudaba. It was the person that helped you. En el momento que tenía un conflicto. In the moment when you had a conflict. Si unimos todos estos conceptos. If we put together all these concepts. El Espíritu Santo entonces. The Holy Spirit. Es una fuente de fuerza. Is our strength. Para los que están heridos. For those who are wounded. Para los que están afligidos. For those who are afflicted. Y para los que se sienten derrotados. And for those who feel in fall. El Espíritu Santo también. The Holy Spirit also. Nos ayuda en los momentos de debilidad. Help us when we are weak. Y esa es otra de las implicaciones. And this is another thing. De la palabra paracleto. Of the word paracleto. Ayudarnos. To help us. Cuando hay necesidad de fuerza. When we need strength. ¿Siente usted necesidad de fuerza hoy? Do you feel that you need strength today? ¿En qué necesita ser fortalecido? In what do you need strength? Sea lo que sea. Whatever it is. El Espíritu Santo te dará esa fuerza. The Holy Spirit is going to give you that strength. Él es nuestro ayudador. He is our helper. Nuestro consolador. He is our counselor. Y nos va a ayudar para siempre. He is going to help us forever. Eso dijo Jesús. That's what Jesus said. Continuemos, por favor. Let us continue, please. La Biblia también nos enseña. The Bible also teaches. Que hay tres cosas que siempre permanecen. There are three things that always prevails. La fe. Faith. La esperanza. Hope. Y el amor. And love. Eso está en el libro de Corintios. That is in the Corinthians book. Eclesiastés capítulo 9. Ecclesiastes chapter 9. Verso 4. Verse 4. Dice esto: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. But for him who is joined to all the living, there is hope, for the living dog is better than a dead lion. La Biblia nos dice entonces, the Bible says, que aún no es tarde. That is not too late. Que mientras estemos vivos, that we are alive, siempre hay esperanza. There is always hope. Y recuerda esto. And remember this. Nunca pierdas tu esperanza ni tu fe. Never lose hope and faith. Isaías 41. Isaiah chapter 41. Verso 10 y verso 11. Verse 10 and verse 11. Son las palabras de Dios. Are the words of God. A cada uno de nosotros. To each one of you. Dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. ¿Crees en esta palabra? Do you believe in this word? ¿Crees que Dios jamás te va a abandonar? Do you believe that God will never abandon you? Entonces no desmayes. So do not dismay. No importa lo que esté pasando. It doesn't matter what you're going through. Dios está con nosotros. God is with you. Continuemos en Eclesiastés capítulo número 4. Let's continue Ecclesiastes chapter 4. Los versos 4 al 6. The verse 4 to 6. Nos habla de cómo será nuestro trabajo. It talks about our work of our hands. El verso 4 dice. The verse 4 says. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu.
Again I saw for all the toil and every skin for work, a man is envied by his neighbor. This is also vanity and grasping for the wind. La Biblia dice que cuando hay un buen trabajo, the Bible says that when there is a good work, posiblemente las personas alrededor, maybe the people around us, van a tener envidia. Are gonna envy us. Y eso es algo que vemos cada día. And that's something that we see every day. Pero ojo. But see, cuando hacemos un buen trabajo. That when we do a good job. Pero ¿qué dice la Biblia? But what the Bible says about this? Acerca de cómo deberían ser nuestras obras. About our works, how our works has to be. Pensemos un momento. Let's think a moment. Evaluemos nuestro trabajo. Let's evaluate our job. No importa el trabajo que tengas. It doesn't matter what your job is. Solo evalúalo. Just evaluate your job. Tienes tres opciones. You have three options. Bueno. Good. Más o menos. So-so. Y excelente. And excellent. ¿En cuál de los tres estás? Which one do you think you are in? Ojo que no hay malo. There is not a bad one. Porque un hijo de Dios. Because a son of God or daughter of God. No hará un mal trabajo. Is not going to do a poor job. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque el Espíritu Santo es ayudador. Because the Holy Spirit is our helper. Colosenses 3, 23 y 24 dice lo siguiente. Colossians 3, 23 and 24 says this. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. And whatever you do, do it heartily, to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. No importa el trabajo que hagamos. It doesn't matter the job we have. Dentro o fuera de la iglesia. Inside or outside the church. Siempre debe ser. It always has to. Como para el Señor. To be as for the Lord. ¿Estamos haciendo todas las cosas como para el Señor? Are we doing all things as for the Lord? Aún simplemente con limpiar una silla. Even if we just clean a seat. Recuerda que es como para el Señor. Remember, that's just as for the Lord. Continuemos con Eclesiastes. Let us continue with Ecclesiastes. Verso 5 y verso 6. Verse 5 and verse 6. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno de con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. The fool folds his hands and consumes his own flesh. Better a half full with quietness than both hands full, together with toil and grasping for the wind. La Biblia llama necio al ocioso. The Bible says that a lazy person is a fool person. Lo contrario a un trabajo excelente. That's the opposite of an excellent job. El trabajo es algo muy importante. Job is a very important thing. Pero no olvidemos dos cosas. But don't forget two things. No puede robar el tiempo de Dios. You cannot rob God's time. Ni el tiempo de tu familia. And your family time. Así como hay trabajo en una mano, as you have work in one hand, hay descanso en la otra también. You have to rest in the other hand too. Debe haber un equilibrio. You have to have a balance. No todo es trabajo. Not everything is job and work. Y en Eclesiastés del verso 7 al 12, in Ecclesians from 7 to 12, nos va a decir, it's gonna tell us cómo enfrentar. How to face muchas de las cosas que vimos antes. Many of the things we saw before. Por eso este mensaje se llama. That's why this message is called. Juntos es mejor. Together is better. Verso número 7. Verse number 7. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Then I returned and I saw vanity under the sun. Verso 8. Está un hombre solo y sin sucesor que no tiene hijo ni hermano. Pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. There is one alone without companion. He has neither son nor brother, yet there is no end to his labor, nor his eyes satisfied with riches. But he never asks, for whom do I toil and deprive myself of good? This is also vanity and great misfortune. Un hombre solo y sin sucesor. A man that's alone and without a successor. No solamente habla de hijos.
not only talks about sons. ¿Sabe algo? Do you know something? El peor error que un líder puede cometer. The worst mistake that a leader can do es no ser mentor de nadie. Not mentor anyone. ¿Cuál va a ser tu legado? What is going to be your legacy? ¿De qué manera Dios continuará actuando a través de tu ejemplo cuando ya no estés en la tierra? How is God continue using your example when you are not here and there anymore? La manera que vivimos hoy, the way we live today, nuestra manera de pensar, the way we think, nuestras conversaciones, our conversations, son las que impactarán, are going to impact, y por las que nos recordarán, and what people are going to remember, cuando ya no estemos en este mundo, when we are not here anymore. Dios nos creó con un propósito. God created us with a purpose. Y para cada uno de nosotros, and for each one of you, hay propósitos especiales. There is a special purpose. Y cuando Dios nos hizo, and when God made us, nos dio todas las capacidades y talentos. He gave us all the abilities and talents necesarios para cumplir ese propósito. Necessary to fulfill his purpose. ¿Estamos cumpliendo ese propósito? Are we fulfilling his purpose? ¿Cuál es el legado que estamos dejando? What's the legacy that we are leaving behind? ¿Estás siendo mentor de alguien? Are you mentoring someone? Podríamos decir, ¿has hecho un discípulo? Can we say, have you made a disciple? I have made a disciple. No es algo fácil. It's not something that's easy. Pero es algo necesario. But something that's necessary. Pablo tenía a Timoteo. Paul has Timothy. ¿A quién tienes tú? Who do you have? Versículo número 9. Verse number 9. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Two are better than one because they have a good reward of their labor. Aquí tenemos un gran beneficio. We have a great benefit here. Más eficiencia en los resultados. More efficiency in the results. Lo podemos aplicar a la pareja. We can apply this in a couple. Pero también a los amigos. But also with friends. Y también a los compañeros de trabajo. And also with our team co-workers. Una persona puede limpiar 100 sillas. A person can clean 100 chairs. Pero dos personas. But two people. Limpiarán 100 sillas. Will clean 100 chairs. En la mitad del tiempo. In half of the time. Y con menor esfuerzo. And with less effort. Es más eficiente. More efficient. Verso número 10. Verse number 10. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. For if they fall, one will lift up his companion, but woe to him who is alone and when he falls, for he has no one to help him up. Otra ventaja es ayuda cuando fracasemos. Another advantage is to help when we fail. Sí, somos humanos. Because we are human. Vamos a equivocarnos. We're going to make mistakes. Pero la persona a nuestro lado. But the person that's next to us. Nos va a ayudar a levantar. Is going to help us. Pero nosotros también. But we also. Tenemos que levantar al caído. We have to raise the fallen. Cuando una persona comete un error. When someone makes a mistake. La Biblia dice mucho acerca de cómo corregir esto. The Bible says a lot about how to correct this. Pero Gálatas dice una cosa. But Galatians says something. Ustedes que son espirituales. You that are spiritual. Restáurenlo. Restore. Con mansedumbre. With kindness. Entonces. So. Un compañero o compañera. A co-worker. Sirve también. Also helps para levantarnos cuando estemos caídos. To help us when we are fallen, fall. Y nosotros igual. And us the same. Y no necesitas decir. And you don't need to say. Te lo dije. I told you. Simplemente ayúdalo. Just help him or her. Versículo número 11. Verse number 11. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Again, if two lie down together, they will keep warm. But how can one be warm alone? Otra ventaja es consuelo humano.
Another advantage is human comfort. No solo lo podemos aplicar a la pareja. We cannot apply only to the couple. Vivimos en un mundo muy frío. We live in a cold world. Frío porque el egoísmo muchas veces es grande. It's cold because people are really selfish. Pero cuando estamos cerca de alguien, but we are, when we are next to someone, sabemos que we know that podemos contar con ese alguien. We know that he can help us or her. Y ese alguien, and that person, sabe que puede contar conmigo. Know that we can help them. Por eso dice aquí, that's why it says here, se calentarán mutuamente. They are warm each other. Y vamos a lo espiritual. And let's go to the spiritual. ¿Qué tal si espiritualmente estamos fríos? What if spiritual were cold? ¿Cuál es nuestro deber? What we should do? Pues calentarlo para el Señor. Warm to, for the Lord. Mediante el Espíritu Santo. With the Holy Spirit. Mediante sus oraciones. With prayers. Cuando usted le hable la palabra de Dios. When you talk the word of God. Cuando usted lo motive a ir a la iglesia. When you tell them to go to church. Y muchas otras formas que puede hacer usted. And many other things that you can do. Verso 12. Verse 12. Otra ventaja es. So one, I'm sorry. Mayor fuerza contra la adversidad. So one may be overpowered by another, two can withstand him. Verso 12 dice. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. And threefold cord is not quickly broken. Un pastor en Nueva Zelanda. A pastor in New Zealand. Habló acerca de esto. Talk about this. Cordón de tres dobleces. About this cord. Y al final del sermón. And at the end of the message. Se le acercó un hombre. A man came to him. Y le dijo. And he told him, pastor, yo soy fabricante de sogas. I do cords. Y lo que usted acaba de decir, and what you said, es totalmente cierto. It's true. El mayor número de hilos, when you have a lot of cords, que se pueden tocar entre sí, that can be together, es tres. Is three. Si tú unes dos, if you put two, para fabricar la soga, to make a cord, esta soga será débil. This cord is going to be weak. Y si tú pones cuatro, if you put four, no ganas mayor fuerza. You're going to not gain a lot of strain. Porque el cuarto hilo, because the fourth one, no se toca entre sí con los demás. It's not going to touch with the another cords. Pero tres, but if you put three, es la forma en que hacemos las sogas. Is the way we do cords. Para que estas sean resistentes. So they are strong and resistant. ¿Ve cómo es Dios? See how God is? Siempre tiene la respuesta a las cosas. He has always the answer to every problem. ¿Sabía que el matrimonio es de tres? You know that marriage is of three? Esposo. Husband. Esposa. Wife. Jesucristo. Jesus. Mientras Jesucristo permanezca allí. While Jesus is there. No importa cuán débil se siente el esposo o la esposa. It doesn't matter how weak is wife or the husband. Ese matrimonio no se romperá. That marriage is not going to break. Pero también la Biblia nos dice. But also the Bible tells us. Todas estas ventajas de estar juntos. That all these advantages of being together. Pero para estar juntos. But to be, for being together. Usted necesita estar en acuerdo. You need to be in accordance. Amos capítulo 3 verso 3. Amos chapter 3 verse 3. ¿Cómo andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? How would two go together if they are not in accordance? ¿Sabe una cosa? Do you know something? Hay poder en la unidad. There is power in unity. Y el diablo lo sabe. And the devil knows this. Por eso lucha por separarnos. That's why he's always trying to separate us. Por eso quiere destruir matrimonios. That's why he wants to destroy marriages. Destruir la unidad de la iglesia. To destroy unity in the church. Hay mucha discusión. There is a lot of discussions. Acerca de quién es más fuerte. About who is the strongest. El hombre o la mujer. Women or men. Se los voy a responder ahora. I'm going to answer to you now. La mujer, yes, es más fuerte que el hombre. Women is stronger than men. ¿Sabe por qué? Do you know why? Hombres. Men. Tratan de tener un hijo. Try to have kids.
Pero voy a continuar con la respuesta. But I'm going to continue with the response. El hombre es más fuerte que la mujer. Men is stronger than women. Mujeres. Women. Traten de tener un hijo sin un hombre. Try to have kids without men. ¿Lo ve? Do you see? El uno no es sin el otro. One is not with the other. El hombre y la mujer. Men and women. Son solo diferentes. Are just different. Si a usted le gustan las fresas. ¿Si a usted le gusta qué? Fresas. If you like strawberries. Y a su esposo le gusta el chocolate. And your husband likes chocolate. No discuta. Do not discuss. Coma fresas con chocolate. Eat strawberry with chocolate. Cuando unimos las diferencias. When we unite the difference. Hay una fortaleza. There is a strength. Y Jesús nos dio el ejemplo. And Jesus gave us the example. Él les envió a predicar de dos en dos. He will send people to preach by two. Tenemos a Pedro y Juan sanando un enfermo. We have Peter and John healing a sick. Tenemos a Pablo y Bernabé predicando juntos. We have Pablo and Bernabé preaching together. En el Antiguo Testamento. In the Old Testament. Tenemos a Moisés y Aarón. We have Moses and Aaron. ¿Se ve que hay fuerza en unidad? Do you see that there is a strength in unity? Verso 13 al 16. Verse 13 to 16. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Verso 14. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Better a poor and wise youth than an old and foolish king who will be admonished no more, for he comes out of prison to be king, although he was born poor in his kingdom. ¿Conoces a alguien que no admite consejos? Do you know someone who doesn't want to be counseled? Qué difícil es hablar con esa persona. What difficult is to talk to that person. ¿Sabe una cosa? You know something? El rango. The level. O la experiencia. Or the experience. No nos hace infalibles. Doesn't make us perfect. Solo Dios es infalible. Only God is perfect. Seamos humildes. Let us be humble. Para admitir nuestros errores. To admit our mistakes. Y cuando admita un error. And when you admit a mistake, pida perdón. Say, I'm sorry. Verso 15 y 16. Verse 15 and 16. Y a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. I saw the living who walk under the sun, they were with the second youth who is standing in his place. Verso 16. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él, y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. There was no end for all the people over whom he was king, yet those who came afterward will not rejoice in him. Surely this is also vanity and grasping for the wind. La fama no permanece. Fame does not prevail. No dura para siempre. It's not forever. ¿Usted ha visto un presidente? Have you seen a president? De cualquier país. Of any country. Cuando llega al poder. When he gains the power, when he's in power. Toda la muchedumbre está detrás de él. Everybody is behind him. Pero después de un tiempo. But after a period of time. La gente ya no está contenta. People are not happy anymore. Y dice, este presidente está loco. And they say, this president is crazy. Quiere matarnos de hambre. He wants to make us starve. ¿Sí ve cómo cambian las cosas? You see how things change? Pocos años atrás. A few years before. En este país. In this country. Se aclamaba mucho el presidente. We will say a lot about the president. Pero hoy en día. But today. Su popularidad ha bajado. His popularity has gone low. No voy a hablar de las razones. I'm not going to talk about the reasons. Porque ese no es mi trabajo. But because that's not my job. Pero la Biblia dice. But the Bible says. Que con el tiempo. That with time. Cambiamos de parecer. We change our mind. Y ya no estamos contentos. And we're not happy anymore. Una persona que está liderando. With the person that is in front. That's leading us. ¿Recuerdan a Moisés? You remember Moses? Él tuvo muchos problemas con Israel. He had many problems with Israel. Ellos salieron felices de Egipto. They were happy when they came from Egypt. Pero apenas estaban en el desierto. But when they were in the desert. Comenzaron a querer regresar.
They wanted to come back. Y a medida que fueron avanzando, and when they advance, siempre había una razón para quejarse. They always have a reason to complain. Luego su sucesor. And then his successor. Hubo mucha guerra. They had a lot of war. Pero conquistó lo que Dios le dijo. But he conquered whatever God told him. Y siguió pasando el tiempo. And the time passed. Y en cualquier nación podemos ver. And in every nation we can see. Que las personas después de un tiempo. That people after a period of time. Ya no aclaman de la misma manera a su líder. They don't talk about his or her leader the same way. Pero es lo que pasa debajo del sol. But that's what happened under the sun. Todo lo contrario. All the opposite. A lo que pasa en el cielo. Happens on the heaven. Porque nuestro Dios. Because our God. Nunca cambia. Never change. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. He is the same before, today, and in the future. Nosotros sus hijos. And we, our daughters and sons. Seguimos amándolo igual. We are loving him the same. Que hace una semana. That a week before. O hace 20 años atrás. Or maybe 20 years. Que tu amor por Cristo nunca cambie. That your love for Christ never changed. Lo que cada día. But every day. Trabaja en ese amor. Work in that love. Recuerda. And remember. Ante los desafíos de la vida. When you face trials in life. Busca a alguien a tu lado. Look someone that's next to you. Alguien que te ayude a ser eficiente. Someone who helps you to be efficient. Alguien que te ayude a levantar. Someone who helps you to raise. Alguien que te anime cuando estés desanimado. Someone who motivates you when you are sad. Alguien que te ayude a enfrentar los problemas grandes. Someone who helps you to face the big problems. Pero recuerda que el cordón es de tres dobleces. But remember the cord is of three. Es bueno tener a alguien aquí con nosotros. It's good to have someone here with us. Dios dijo en Génesis. God says in Genesis. No es bueno que el hombre esté solo. It's not good that man is alone. Pero también nos dice Eclesiastés. But also Ecclesiastes says. Que no basta la compañía de una persona. That's not only one person company that we need. Dios debe estar en medio. That God has to be in the middle. La Biblia dice. And the Bible says. Que Dios habita. That God is. Mateo 18:20, mejor lo voy a leer. I'm going to read Matthew 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. But when we are two or more together, there I am in the middle of them. ¿Cree usted que Jesús está aquí ahora? Do you think Jesus is here? Do you believe that? ¿Cree que está en tu hogar? Do you believe he is in your home? Pues la Biblia dice que sí. The Bible says that yes. Pero cuando estamos congregados en su nombre. But when we are together in his name. No se olvide. Do not forget. Que Jesús está a su lado. That Jesus is next to you. En cualquier problema que tenga. In every problem you have. Y levante un sucesor. And raise someone else. Deje un legado importante. Leave a legacy, an important legacy. Que este legado permanezca. That this legacy prevails. Para darle gloria a Dios. To give glory to God. Que Dios les bendiga. God bless you. Pongámonos de pie para orar, por favor. Stand to pray, please. Señor, te damos gracias por tu palabra. Father, we thank you for your word. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Thank you for your Holy Spirit. Te damos gracias porque estás con nosotros. And thank you because you are with us. Te pedimos en el nombre de Jesús. We ask you in Jesus' name. Que perdones nuestros pecados. That you forgive us our sins and trespasses. Que nos ayudes a ser fieles a ti. That you help us to be faithful to you. Que seas tú juzgando las injusticias. That you will judge injustices. Ayúdanos a levantar un legado. Help us to raise a legacy. Que te dé gloria a ti, Señor. That will give you glory, God. Ayúdanos a tener una persona a nuestro lado. Help us to have a person next to us. Para ayudarnos mutuamente. To help us together. Y ante cualquier circunstancia de la vida. And in every circumstance in life. Podamos enfrentar con tu presencia. We can face with your presence.
Gracias por tu amor. Thank you for your love. En el nombre de Jesús oramos. In Jesus' name we pray. Amén.